Ya uno, como se dice, empieza a recorrer el camino, a saber, viene la reforma agraria. Y ojo que no me acuerdo con quién de las señoritas conversaba, o un joven que fue, conté, que la reforma agraria, aquí nunca se le ha reconocido el valor que tuvo Jorge Alessandri para hacer la primera reforma agraria, como hubiera sido. Uno mismo decía, miren la reforma agraria que hizo Jorge Alessandri, la ley de macete, la reforma agraria macetero. Y después uno con los años, pero tuvo los cojones, como dicen los mexicanos, para hacer un cambio. Claro, desafortunadamente yo jamás lo voy a criticar a él en ese sentido, porque su ideología no lo permitía avanzar más. Entonces, ¿qué es lo que se expropia? Si esas cosas también hay que aclararlas, y a la derecha no les gusta mucho que se expropian los terrenos que son de la iglesia, porque en esa época la iglesia está en esa posición de entregar la tierra. La iglesia tenía muchos terrenos aquí, muchos fundos. Allá en Melipilla tenía varios, pues. Y después, ay, lo que le decía, para mí, yo todavía no era parlamentario, pero andaba por acá. Las primeras tomas que se hicieron en este país ya por la tierra fueron justamente en mi sector, San Antonio en el Tagua. Nadie se acuerda de esas cosas. Después vienen otras para acá, para el norte. Pero la primera de San Antonio en Altagua era de un señor Catán, no me recuerdo el nombre. Y nunca no quiso arreglar el conflicto que había, porque primero no era la tierra, sino que era que el caballero le pagara lo que correspondía, que que tuviera los contratos, sus imposiciones. Eso era la cosa primero. Todavía no hablábamos, pero cuando aparece la reforma agraria, ya todos querían la tierra, por la mayoría. Y la verdad que Alessandro lo empezó, me imagino, a apretar, a decirle, bueno, arregle, arregle. Y parece que él era paisano, era árabe. Y le parece que él lo mandó a la porra, lo pescó en un avión, deportado, no entra más a Chile y lo mandó al Perú. Solucionó el problema de inmediato. Son cosas, por eso la historia, por eso me alegro de estar acá. Porque esas son históricas, cosas históricas que se pierden, se van disipando en el pasado. Yo pensé, lo malo que, claro, él no lo hacía, él decía, bueno, como todos los presidentes, le dicen, vamos a hacer esto, ellos firman y algo se enteran y de repente tiene malos funcionarios que también los engañan, pues, a los presidentes. Si es así esta cosa, este negocio.